Aprendí con el dueño de un restaurante 5 estrellas y hoy les muestro el secreto. Ok, vamos a comenzar colocando en nuestra sartén un chorrito de aceite de oliva. Aquí tengo una taza de arroz. También tengo 60 mililitros de salsa de soya y 200 mililitros de agua. Ahora vamos a revolver esto para mezclar bien el arroz y lo voy a tapar, ¿sí? Para dejar que el arroz se cocine. Vamos a dejarlo hasta que esté listo. Muy bien, ahora en otra sartén voy a agregar un poco de aceite. Muy bien, aquí tengo 200 gramos de pollo cortado en cubos. Y vamos a cocinar el pollo. Primero lo revolvemos y ahora vamos a condimentar este pollo. Primero una cucharadita de sal, una pizquita de pimienta y una cucharadita también de ajo en polvo. Ahora vamos a revolver muy bien. Revolvemos para que el pollo se cocine por igual, ¿ok? Perfecto, nuestro pollo ya está bien cocido. Y ahora voy a agregar una cucharada de salsa de soya y también una cucharada de salsa barbecue. Ahora lo voy a mezclar bien. ¡Mmm! ¡Qué olor tan rico! Voy a dejar el fuego bien bajito. Y ahora que el pollo ya está bien mezclado, que ya nos quedó bien, se integraron los sabores, vamos a apagar el fuego y vamos a sacarlo. Miren eso, así es como quedó nuestro arroz. Miren qué maravilla, miren cómo está bien cocido este arroz. Ahora aquí voy a agregar, aquí en nuestro arroz, una cucharadita de salsa barbecue. Esto va a quedar súper sabroso, ya van a ver. Es muy rico. Hagan esta receta porque no se van a arrepentir. Ok, aquí en otra sartén voy a agregar un poco más de aceite. Y ahora voy a poner medio pepino, pero pueden agregar la cantidad que ustedes prefieran, ¿ok? Aquí tengo también media zanahoria cortada en tiras, medio pimiento también cortado en tiras. También voy a colocar un brócoli, pero dependiendo de la cantidad de arroz que vayan a preparar, pueden aumentar todas las cantidades de vegetales. Voy a agregar champiñones también. La cantidad, pueden colocar todos los que ustedes quieran. Y ahora vamos a agregar apenas una pizquita de sal porque los champiñones ya son salados, entonces no hay necesidad de agregar mucha, ¿ok? Ahora vamos a sofreír esto todo junto por 5 minutitos. Muy bien, nuestros vegetales ya están bien cocidos, los sofreí bien por 5 minutos. Y ahora voy a agregar el pollo. Recuerden que todas estas cantidades son al gusto, ¿ok? Pueden hacer más cantidad si están cocinando para más personas. Ahora le voy a agregar camarón. Pero recuerden que pueden aumentar la cantidad, ¿ok? Oigan, este es el almuerzo perfecto. El almuerzo, la cena, no importa el horario en el que la sirvan, van a sorprender a su familia, ya van a ver. Ahora que esto ya está bien mezclado, voy a agregar todo nuestro arroz y voy a mezclar. Voy a apagar el fuego. Y miren nada más, nuestra receta está lista y miren qué maravilloso se ve.